¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a la quiniela, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la quiniela en España, jornada 5, donde vienen partidos de eliminatoria para la Champions League femenil. Esta quiniela va a cerrar el próximo 6 de septiembre hasta las 13 horas, 1 de la tarde, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar con los partidos de la Champions League femenil, donde se va a enfrentar Levante de España contra Star Hanan de Islandia. Levante en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Y Star Hanan ha empatado 2, perdido 1 y ganado 1. Levante como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Y Star Hanan ha ganado 2 y empatado 3 como visita. Bueno, está la información y las votaciones del encuentro. Levante lleva la delantera con un 68%. Todavía no hay momios para estos partidos. En este encuentro, mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro de Juventus de Italia contra Özgecpes de Kazajistán. Juventus en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Y Özgecpes ha perdido sus 3 últimos partidos. Juventus como local ha ganado 4 y empatado 1. Y Özgecpes como visita ha perdido 1. Y las votaciones del encuentro. Juventus lleva la delantera con un 75%. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Brøndby de Dinamarca contra el Celtic de Escocia. Brøndby en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Celtic ha ganado 4 y empatado 1. Brøndby como local ha ganado sus últimos 5 partidos. Y el Celtic como visita ha ganado 4 y empatado 1. Las votaciones del encuentro. Celtic lleva la delantera con un 56%. En este encuentro mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro de Brann de Noruega contra Zagora de Bulgaria. Brann en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Y Zagora ha ganado 1 y perdido 1. Brann como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Zagora como visita lo ha perdido ese partido. Y las votaciones del encuentro. Brann lleva la delantera con un 70%. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Cluj contra Mijava. Cluj en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 y ganado 4. Mijava ha ganado 4 y empatado 1. Club como local ha ganado 4 y perdido 1. Y Mijava como visita ha perdido, digo, ha ganado 4 y empatado 1. Y las votaciones del encuentro. Olimpia Club lleva la delantera con un 57%. En este encuentro, mi pronóstico es un visita o local. Seguimos con el encuentro de Subotica de Serbia contra Klaksvík de Islas Feroe. Subotica en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1. Y Klaksvík ha ganado 1 y perdido 4. Subotica como local ha perdido 3 y ganado 2. Y Klaksvík como visita ha perdido 4 y ganado 1. Nada más han tenido un enfrentamiento y lo ganó Subotica por un marcador de 4-2. Las votaciones del encuentro. Klaksvík lleva la delantera con un 59%. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Arsenal de Inglaterra contra el Sporting Linköping de Suecia. Ah, no, de Suiza, perdón. Arsenal en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha perdido 2 y ganado 3. Y Linköping ha ganado 3 y empatado 2. Arsenal como local ha perdido 2 y ganado 3. Linköping como visita ha ganado 3 y empatado 2. Dos enfrentamientos y dos veces han empatado. Y las votaciones del encuentro, el Arsenal lleva la delantera con un 88%. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Seguimos con el partido de Sarajevo de Bosnia contra Osijek de Croacia. Sarajevo en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3. Y Osijek ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Sarajevo como local ha perdido 2 y ganado 3. Osijek como visita ha perdido 1 y ganado 4. Las votaciones del encuentro. Sarajevo lleva la delantera con un 42%. En este encuentro a mí pronóstico es un visita o empate.
Seguimos con el encuentro de Hintra de Lituania contra Cardiff City de Gales. Hintra en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Y Cardiff City ha ganado sus últimos 5 partidos. Hintra como local ha ganado 3 y perdido 2. Y Cardiff como visita ha ganado 4 y empatado 1. Las votaciones del encuentro, Cardiff City lleva la delantera con un 68% en este encuentro. A mí pronóstico que es un visita. Seguimos con el encuentro de PAOK de Grecia contra el Racing de Luxemburgo. PAOK en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2. Racing ha ganado 2 y perdido 3. PAOK como local ha perdido 3 y ganado 2. Y Racing como visita ha ganado 2 y perdido 3. Y las votaciones del encuentro, PAOK lleva la delantera con un 57% en este encuentro. Mi pronóstico es un local. Seguimos con el Frankfurt de Alemania contra Eslovaco de Suecia. Frankfurt en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Y Eslovaco ha perdido 2 y ganado 3. Frankfurt como local ha ganado 4 y empatado 1. Eslovaco como visita ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Y las votaciones del encuentro, Frankfurt lleva la delantera con un 77%. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Minsk de Bielorrusia contra Vålerenga de Noruega. Jugado en el campo del equipo visitante. Minsk en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Vålerenga ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Minsk como local ha ganado 4 y perdido 1. Vålerenga como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Las votaciones del encuentro, Vålerenga lleva la delantera con un 59%. En este encuentro a mí, pero no sé si es un local o empate. Seguimos con el encuentro de Anderlecht de Bélgica contra Katowice de Polonia. Jugado en el campo del equipo visitante, Anderlecht en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2. Katowice ha ganado 4 y ha empatado 1. Anderlecht como local ha ganado 4 y perdido 1. Y Katowice como visita ha ganado 4 y ha empatado 1. Las votaciones del encuentro, Anderlecht lleva la delantera con un 63%. En este encuentro a mi pronóstico es un empate. Seguimos con el partido de París FC de Francia contra Cribas de Ucrania. Estadio neutral van a jugar. París FC en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Y Kripas ha ganado 4 y empatado 1. París como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Kripas como visita ha ganado 4 y perdido 1. Las votaciones del encuentro, París lleva la delantera con un 64%. En este encuentro a mí, pero sí que es un visita o empate. Y el partido del plan al 15 es entre el Benfica de Portugal contra el Glimfonie de Irlanda del Norte. Benfica en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Y Clifton Bay ha ganado 4 y perdido 1. Benfica como local ha ganado 4 y perdido 1. Clifton Bay como visita ha ganado 4 y perdido 1. Y las votaciones del encuentro, Benfica lleva la delantera con un 69%. En este encuentro, mi pronóstico es un empate a 2-2. Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción. Y también tengo la quiniela de elige 8. Y recordarles que toda esa información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar, para que tomen sus propias conclusiones. ¿Okay? Recuerden que esta quiniela se va a cerrar sus ventas el próximo 6 de septiembre hasta las 13 horas, para que tomen sus previsiones. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós, suerte.